Hola, buenas noches. Estamos en el especial de verano, en esta ocasión dedicado a la lucha canaria, nuestro deporte autóctono por excelencia. Bueno, el deporte nuestro y bueno, pues en estas épocas creo y bueno, podemos afirmarlo que en alza, sobre todo en estas últimas temporadas que hemos visto también y hemos sido testigos en nuestras cámaras de que los terreros, pues hay más gente, hay más competitividad. A lo mejor hay menos dinero, pero yo creo que hay más espíritu deportivo. Y para hablar de ello, de la lucha canaria, en este caso Gran Canaria, tenemos al presidente de la Federación Insular, José Antonio Caballero Hernández. Buenas noches, José Antonio. Hola, buenas noches. Yo creo que estaba diciendo, está en alza porque la gente acude más a los terreros que hace unos años atrás y hay menos dinero, pero a lo mejor hay más espíritu deportivo. Los equipos están a lo mejor más equilibrados. Hablo de Gran Canaria, ¿no? Sí, bueno, la gente lo que está acudiendo más a los terreros, bueno, por esta primera, luchadores que son de Gran Canaria, han estado fuera, y algunos que han venido como algunos luchadores palmeros, algunos de Tenerife, como Diego Pérez, Benito Cuarto, Fafi Martín. Y bueno, sí, la gente se está animando de nuevo a volver a los terreros, hay más escuelas. Y más bien lo que ha pasado es que nos hemos igualado un poco más, quizá con el potencial que tenía otras islas como Tenerife, que tenía económicamente estaban más fuertes que nosotros y tenían ellos esa primera fuerte y se estaban llevando los luchadores de Gran Canaria. Ahora, por circunstancias, bueno, están retornando a Gran Canaria. Para la próxima temporada también hay alguno más que quiere retornar. Bueno, y por eso, sí, está claro que la gente, los niños también se están animando más, hay más escuelas, ven más los padres en las escuelas. Las escuelas, ya hay 17 escuelas, esperemos para la próxima temporada sumar alguna más. Y eso es lo importante, que siempre estamos sumando y que la gente está volviendo a los terrenos. Porque además una de las cosas, José Antonio, este deporte nuestro, realmente la sociedad canaria, la sociedad Gran Canaria, reconoce los valores de la lucha y le reconoce esa a lo mejor potestad que tiene ante los otros deportes, porque es un deporte nuestro. Sí, yo creo que sí, tú ves hasta, a veces vas a la playa y ves gente que no son de la lucha, lo ves agarrando lucha, igual que juegan a la pelota, pues lo ves luchando, que no haya sido luchador, no muchos futbolistas se ponen pues, con eso del juego, por lo menos la conoces y sabes que es algo nuestro, entonces yo creo que es importante, por lo menos en la sociedad canaria, sí se reconoce la lucha y el valor que tiene, y por lo menos los canarios la conocen, que ya es bastante importante. También bueno, la ves conociendo fuera de Canarias, que ya cada vez se conoce más, pero bueno, eso yo creo que eso se nota, ¿no? Nada más con estar en la calle. Recientemente se celebraba un enfrentamiento entre dos selecciones, una Gran Canaria y otra tinerfeña, en el Gran Canaria Arena. Fue todo un éxito. Hablo en el aspecto de público. A lo mejor en el aspecto deportivo podríamos tener pequeñas dudas en cuanto al espectáculo, que a lo mejor no fue tanto como se esperaba, pero se llegó a llenar con 5.000 personas. ¿Eso qué significa? Un paso adelante, un que podemos. Y lo de Podemos no tiene nada que ver con ideologías políticas, que podemos ser más, podemos tener más gente, que se puede llenar los terreros. No, eso está claro. Este año lo ha demostrado la Liga de Gran Canaria, que se han ido llenando varios terreros. Hay varias veces que se han tenido que cerrar los terrenos. Y bueno, ahí vemos que se movieron 5.000 personas para ese encuentro. Está claro que quizás por la lucha, pues por ser luchadores encontrados, o por el motivo que fuese, pues no se dio todo el espectáculo que se hubiera querido. Era una oportunidad que también tenían para traer más gente a los terrenos, para engancharse a la lucha. Pues ahí se vio que cuando los luchadores eran combativos y iban al ataque, pues aplaudían, la gente se animaba. Una pena que no fue así siempre, pero bueno. Eso es lo bueno, quizás también es lo que tiene la competición en Gran Canaria, que hacer los equipos no tener ese potencial tan fuerte, sino que el puntal tiene que mostrar que es puntal y tiene 3, 4, 5, pues se ve esa competitividad. Cuando los equipos a lo mejor lo hacen más compacto, Sí, pues porque te manda hasta el mandador, tú te separas con este, el otro con el otro, esto se llama más estrategia. De esta manera, la estrategia no puede funcionar yo porque el recuerdo puntal. tiempos atrás, José Antonio, que además había muchas pitadas en los terreros, cuando los dos puntales se agarraban allí y al final terminaban separados por amonestaciones. Eran tácticas, lógicamente, de equipo, pero eso va en detrimento de la lucha y del espectáculo, ¿no? Porque la gente no quiere ver agarrándose ahí y viendo pasar los minutos, ¿no? Sino quiere ver espectáculo, ¿no? No, está claro, si en un encuentro que puede durar una hora y media, pues a lo mejor hay alguna carrera separada, no van a tirarse, vale, hay una o dos, vale, estupendo. Pero si hay un encuentro que yo he visto en algunas luchas, gracias a Dios no en Gran Canaria, pero he estado en otras islas, se han visto seis o siete parejas separándose, claro, ya eso sí que es Eso difícil, cansa, ¿no? aburre la afición, pues tú vas a ver luchas, luego ves gente separarse, pues bueno, eso sí que no. Pero bueno, aquí en Gran Canaria, gracias a esta temporada, por el sistema que hemos empleado, el potencial de los equipos, se ha visto que aquí todos los puntales, al principio de temporada, todo el mundo hablaba, pues, del Trota, Fanfi y el mediano que iba a ganar siempre todos los títulos. Pues resulta que el primer título lo gana en la Wilmer con Carmelo Rodríguez del Toro. El torneo de lucha corrida, pues va a llegar un equipo con un puntal C que va a ser o Vecinos Unidos o Santa Rita. Y claro, otro con un puntal A que va a ser
el Mainidra o el Lagargoma. El torneo de la caja, todavía hay 5 equipos que se pueden meter en esta final, no sé a quién va a llegar, y esos puntales aguas han caído con estos puntales secos que hay en Gran Canaria. Lajo los ha tirado Carmelo del Toro, Diego Pérez ha tirado algunos, Jonay, José Antonio. O sea que eso también va en la lucha en subirla, lógicamente, porque eso, cosas que no son previsibles que sucedan, eso aumenta todavía más el interés por la lucha canaria, ¿no? Hombre, está claro, si tú en una liga traes 2 hombres y esos 2 hombres son los que te van a decidir, siempre sabes que esos 2 se van a jugar la final, pues pierde ese entusiasmo. Ahora, como está ahora, que cualquiera de los equipos, de los 9 equipos que hay en Gran Canaria, se podía meter en esa final, y después el que se quedaba, a lo mejor que se queda un poquito más descolgado por circunstancias, por algún encuentro, por algunas lesiones, por algunos problemas, pues ves que de buena primera va último por el motivo X y le gana el que va primero. Entonces, claro, son gente de que nada se lo espera. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Que en una liga, sea larga o sea corta, que cualquiera se la pueda ganar, que cualquiera le pueda ganar a cualquiera, que es lo bueno. Que, claro, bueno, yo recuerdo los tiempos de Pollito La Frontera o de Loreto Cuarto, que eran decisorios, eran decisivos. Quiere decir, el Pollito tiraba a 12 contendientes, tiraba a todo el equipo, porque de nada estaba luchando, sobre todo cuando jugaba en el Hierro, tiraba al resto del equipo él solo, porque no tenía. Es un poco, y además ya se sabía que se iba a ganar, que iba a ganar ese equipo la lucha. Eso le quita espectáculo, ¿no? Hombre, la época del Pollito, pues quizás sí, porque ella era un hombre que sabía que iba a resolver el encuentro, lo iba a tirar 10, 12 y los tiraba. La época de Loreto era otra, porque Loreto quizás se pegó 3 o 4 años sin caer o cayendo una vez sola. Sí. Pero se iba con mucha gente en lucha y estaba siempre a punto que a lo mejor lo tira, no lo tiraba, pero era lucha historia, sí. Y parecía. Cuando ves una superioridad que tú dices, bueno, es imposible, no le hacen nada, vamos a luchar, pero bueno, sabemos que es un 12-11 y para casa es difícil que lo sorprendan, sí. Pero la época de Loreto, de Guico, Miguel Ajetera, de todos, ¿sabes? De Julio Callejón, cuando vienen esos puntales, ¿no? Santiago Majorero, Pedro, San Mateo, todos esos puntales, Domingo Ramón, que estaban aquí, todos esos luchadores que estaban aquí, en esa época sí, a lo mejor se quedaba campeón en el Maspaloma con Loreto, pero Cano podía tirar a Loreto, y si no tirase iba a lucha, si estaba Majorero igual, Domingo Ramón igual, Tonón, Julio Callejón, Miguel Ajetera, ¿sí? Entonces, bueno, era otra cosa, que tenían posibilidades de tirarlo, por circunstancias, a lo mejor lo tiraba, pero siempre se iba lucha, tenía esa incertidumbre de a ver quién podía ganar, y dice, vamos, porque igual lo tiran esta noche, igual, ¿no? Que a veces iba más a ver si lo tiraba que no lo tiraba, pero, pero eso era lo bueno, ¿no? Y se llenaban los terrenos. El dinero ha fastidiado la lucha canaria, ¿no? El exceso de dinero en otra época, yo creo que no subió a la lucha, sino al contrario, ¿no? Porque hubieron equipos que incluso hicieron aquellas inversiones millonarias que después de la temporada siguiente, a pesar de quedarse campeones, desaparecían. Quizás el dinero no es que haya sido problema, el dinero si o mal no tiene, o mala organización de algunos clubes, porque si yo tengo un luchador X y me lo genera, porque me llena el campo toda la semana y el dinero que me está generando y estoy pagando, sí, el problema está en cuando tú le pagas a alguien un dinero que no te genera, que no tienes entrada, que depende de una sumisión de lo poco que te da la federación, lo poco que te da el ayuntamiento, algún sponsor que tiene, entonces quizás es un problema si no lo genera, pero mientras lo genera, por ejemplo, en esa época, tanto Pero Cano como Loreto, como todos los demás luchadores que estaban en Gran Canaria, generaban ese dinero, porque todas las semanas te llenaban el terreno. Entonces, ellos, gracias a ellos, se pagaban ellos y pagaban al resto de compañeros. Si te lo generan, no hay problema. El problema es cuando no lo generas y tú quieres seguir a ese mismo nivel. Entonces, está la circunstancia, como hoy en día hay puntales en Gran Canaria, hoy en día luchando, que a lo mejor están cobrando 6.000 euros, cuando hace 15 o 20 años, seguro cobraban 20 o 25. Hay que adaptarse también a los tiempos. Sabemos que ahora es mucho más difícil los presupuestos de hoy en día de los equipos en Gran Canaria. Aquí hay equipos en Gran Canaria de primera categoría con 20, 25 mil euros, 30 mil euros. Estamos hablando de primera categoría, que ahí cubre licencia de luchadores, lo que le pagues, arbitraje, gasto, todos los gastos. Cuando antiguamente eso solo quizá lo cobraba un hombre, ¿no? Y más que eso. O sea que, pero por eso digo que un poco también la crisis ha hecho que se iguale más la competición, ¿no? Que se vuelve más, que también los luchadores ya, a lo mejor al principio te costaba un poquito más, pero ellos son más conscientes que está difícil conseguir ese dinero. Ahí vemos, imagínate que en Gran Canaria los presupuestos que se están moviendo no tienen nada que ver con los que están este año en Tenerife, en otras islas. Y, por ejemplo, en Tenerife hay presupuestos de 120, 140 mil euros, aquí es inviable. Pero ya para el año que viene ya se van a equiparar más las cosas porque también, bueno, han mirado. Ahí también le ha tocado. No, que lo han mirado y dicen, bueno, que no se pueden mantener esos presupuestos y bueno, se están poniendo más acorde, pero acorde a las circunstancias, como está el momento. Entonces, bueno, yo creo que eso también va a ser una cosa buena, que se pega a trabajar la base, mire la base, que vayan saliendo gente nueva. Y bueno, mira, nosotros esta semana tuvimos el cierre de lucha, no sé, habían 400 y pico niños. Fueron a entregar los trofeos, pues, Ricardo Rodríguez Medito Cuarto y Camilo Rodríguez del Toro, que son 2 puntales. Y bueno, los chicos, pues, bueno, se veían con ellos, sacaban fotos, se estaban involucrados, claro, y eso es lo gancho. Bueno. Y es lo que tiene gancho. Entonces, bueno, eso es lo que se está viendo, ¿no? Que está volviendo la gente a los terreros, que la liga cada vez está más competitiva. Y que los luchadores también están acorde a los tiempos, gracias a Dios.
Llevas 2 años como presidente de la Federación Insular. ¿Qué balance sacas en estos 2 años? Hombre, yo creo que ha sido positivo. Yo creo que todos los presidentes que han pasado han hecho su labor. Y te aseguro que todos los que han pasado quizás quisieron también hacer cosas que no pudieron por problemas X. Entonces, bueno, ahora hemos tenido la suerte que esto viene así. Ahora está esta liga, que se está aquí viniendo muchos luchadores de... A lo mejor no tuvieron la mala suerte que había dinero en otro sitio y se están llevando los luchadores de Gran Canaria. Ahora llego yo y estamos en esta época que los luchadores están volviendo aquí porque económicamente nos estamos igualando. Eso son los que le va tocando. Yo creo que todos han hecho la labor lo mejor que han podido. Hemos tenido aquí la suerte, que también el Cabildo pues nos apoya un poco más, la caja de la obra social de la caja nos sigue apoyando. Entonces, bueno, yo creo que todo ha sido positivo, que hay cosas que a lo mejor a uno les gusta y otros que no, está claro. Igual que hay cosas que si tú quieres que te diga que sí, le dices que no y te dice que sí, que hay gente que por llevar la contraria hace lo que quiere, ¿no? Entonces, hay gustos para todos. Está claro que es difícil siempre que estás en un sitio que tiene 17, 18 clubes. Ahora, con aspiraciones de salir a algunos clubes nuevos, otros clubes quieren subir a primera. Por lo menos se ve que la gente está en algo positivo. Siempre fácil, claro. No es nada, ¿no? Tú estás ahí, eres padre, como lo dices, de los 18, tienes que hablar con los 18, intentamos siempre dar un consenso entre todos. Ahora mismo para programarlo la próxima temporada, pues ya el lunes día 14, 16, pues tenemos una reunión en la sede de la federación para planificar la temporada 2014-2015. Intentamos hacerlo todos en conjunto, pero está claro que siempre a lo mejor puede haber una pequeña desconformidad, pero bueno, como es la mayoría y todos están allí, pues... Va saliendo las cosas siempre cuando cuentas con el apoyo de ellos, los escuchas, por lo menos escucharlo, pues igual la razón la tienen ellos, no la tienen por qué tener lo que tiene la federación, sino claro. La federación somos todos, ¿no? Sí, además eso es uno de tus principios, ¿no? Que es decir, no está solo basado en el presidente, sino en que los clubes, toda la federación es la asociación de los clubes, que para eso están, ¿no? Pues si no hubiera club, no habría federación, está claro. No, de nada se viene de una federación, si no hay club, si no hay luchadores. Está claro que ahí estamos para trabajar todos en la misma línea, remar todos en la misma línea. Está claro que donde hay tanto siempre hay una disconformidad y a lo mejor uno lo ve de una manera u otra. Pero tenemos la suerte que vamos en consenso, se vota lo que la mayoría piensa y cree y por eso nunca se queja esa mayoría que no está de acuerdo, pues oye, lo reconoce, que oye, fue lo que dijo la mayoría y lo acatamos. Uh-huh. Los patrocinadores, tú hablabas del Instituto Insular de Deportes, hablabas de la obra social de la caja. ¿Hay algún otro patrocinador más que...? No, ahora estamos en conversaciones con uno, pero bueno, no hemos cerrado nada, entonces hasta que no cerremos... Hasta que no hablamos nada, pero bueno, uh-huh. Sí, también hemos tenido la suerte que el Instituto Solar de Deportes, pues, Cabildo, con Lucas ahí a la cabeza, de consejeros Cabildo, pues nos sube la subvención 14.000 euros más. Uh-huh. La obra social de la caja también la quiere subir este año, no hemos firmado, el año pasado firmamos el convenio en julio, este año será por la misma fecha, seguro. Y bueno, y también querían seguir apostando y subiendo un poco la cantidad. Yo creo que te agradecer, ¿no? El Corte Inglés se retiró hace dos años. Ya llevaba años que se quería retirar, se logró retirar. Y bueno, y eso es lo que estamos ahí tratando con un sponsor, a ver que nos ayude en ese torneo. Para el torneo de lucha corrida, ¿no? Que no lo hemos dejado de hacer estos dos últimos años, aunque no haya tenido sponsor. Hemos seguido con el sponsor del Cabildo. Y bueno, estamos ahí negociando con uno, a ver si se puede cerrar. No es nada seguro, hasta que no se firme, pues no hay nada. Y bueno... Y el Cabildo, que gracias a Cabildo, a la obra social, que ya lleva, por Cabildo estamos en la edición 35 y el torneo de la caja 36 o 34, 35, estamos así. Que ya en bastantes años y bueno, gracias a eso sobrevivimos, ¿no? La pequeña aportación que le damos a todos los clubes y la federación, ¿no? Con todos sus empleados y todos los gastos que conlleva. Sí, claro, además porque hay que llevar la administración bien, ¿no? Sí, esto como todo, tienes que ir recortando aquí para poder sacar para el otro lado, pero bueno. De eso se trata, tenemos la suerte que todos los que estamos en la federación, pues bueno, ninguno vivimos de esto, sino vive cada uno de su trabajo y bueno, y esto es lo que intenta, bueno, si hay dos empleados que sí tienen su suerte y viven de esto, y bueno, eso, y recortado de aquí, sacar de aquí. Y el resto echar horas en plan gratuito. Y gratuito, y todas las que se puede, igual que cualquier directivo del club que está en el club involucrado y tampoco echar horas y recibir críticas, es bonito también. Que eso, sí, y además, sobre todo. Porque los directivos no cobran, echan muchas horas y encima tienen derecho a recibir críticas, algunas veces negativas, no constructivas. Pero bueno, lo asumen en el caso de José Antonio Caballero Hernández, pues lo asume y ahí está, que lleva ya 2 años en esta federación. Vamos a hacer un pequeño alto, volvemos de inmediato. Ahorrador de electricidad estándar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Stamina ha demostrado su eficacia.
No deje que los gastos abusivos de electricidad afecte su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Staminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El taekwondo es el deporte de moda. Diviértete y aprende a defenderte. Una de las modalidades de defensa personal declaradas de utilidad pública. No lo dejes pasar por más tiempo y apúntate en los siguientes clubes homologados por la Federación Canaria de Taekwondo. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Seguimos aquí en este especial de verano dedicado a la lucha canaria. Seguimos hablando con José Antonio Caballero. El tema de la base, me hablabas de esos 400 niños. O sea, el tema de la base sigue siendo muy importante en esta Federación Insular de Lucha Canaria. Es decir, de la base es donde se sacan los luchadores, las escuelas. Me hablabas de 17 escuelas y está como nunca, ¿no? Está como el fundador, ¿no? Antiguo spot publicitario, ¿no? Ahora mismo la lucha canaria en las bases, en los niños, está bien. No, ahora tenemos la suerte de 17 escuelas con
a lo mejor quizás para el año que viene proyección de llegar a 20, subir algo. Yo me conformaría con no bajar, sino subir, como si es una o dos, ojalá que sean estas 20 las que vamos a tener para el año que viene, van a ser más licencias, bueno, y estos son los resultados. Este año no hemos ganado ningún, el año pasado ganamos el Faro Más Paloma, el torneo Faro Más Paloma infantiles, este año fuimos subcampeones, en el Alfredo Martín de cadetes también fuimos subcampeones, ahora vamos al Pancho Camurria, y bueno, ahí está el trabajo de todas esas escuelas, todos esos clubes, porque claro, el trabajo ese no es de la federación, no. Claro. A mí me produce esta risa cuando un presidente viene a decir que hemos ganado, no, yo no he ganado nada. Si yo, lo único que hago es poner el seleccionador y elegir los mejores, pero el trabajo, el día a día de ir a buscar esos niños, mantenerlos, llevarlos, es todo de los clubes. Nosotros cogemos el fruto de los clubes, la federación en este caso, cuando va a competir, puedes coger el fruto de los clubes. Claro, tú lo puedes llevar a mano, puedes decir, vamos a conseguir equipaje, vamos a hacer más concentraciones, tratar lo mejor que podemos a los niños. Pero bueno, lo que hay que agradecer es a todos los clubes de Gran Canaria, el trabajo de la base es de los clubes y de las escuelas, que es el sacrificio. Entonces, bueno, eso es lo bueno. Los equipos también se han dado cuenta. No es que nunca lo hayan abandonado, porque quizás te da un poco más de trabajo, más fácil hacer un equipo senior. Si le pagas, le pagas, si no le pagas, no le pagas. Pero quiero decir, hacer un equipo senior es más fácil. A un niño que tienes que buscarlo, animarlo, que no se te venga abajo, pues igual fichas 20, se te quedan 15, vuelves a tener 30. Quizás es un trabajo más, un poco más pesado, ¿no? Pero bueno, los equipos están por la labor y hay muchos equipos que han hecho, también tienen ya su escuelita, otros que son municipales, otros equipos que llegan para el próximo año. Quieren hacer escuelita, hay un sitio en Ginamar, quiere hacer una escuelita de lucha, quiere la UIMES, quiere Moya, quieren varios, quieren el IE. Lo bueno es que en todos los municipios, por lo menos, hay escuelas. Si no hay equipo senior, hay escuelas. Y te aseguro que si en todos los municipios, el 21 de Gran Canaria, hay escuelas, dentro de 4 o 5 años, en esos sitios que quieres hacer escuelas, sacarás un equipo juvenil, un equipo cadete, y así sucesivamente, y podrás llegar hasta tener un equipo de senior. Pero está claro que es más difícil llegar a un sitio y decir, voy a querer hacer un equipo de lucha, pegar de cero. Si tú ya por lo menos tienes la base, que es quizás lo más trabajoso, el equipo senior es lo más fácil, ¿no? Pues se puede rendir 4 o 5 del pueblo o lo que ha venido de la cantera y sacas el club. Ahora tú puedes ir con 4 o 5 senior, que si no tienes base, la base hay que trabajarla, claro. Es la constancia de los años, ¿no? El niño se engancha a la lucha canaria, ¿verdad? El niño desde chico es un deporte que engancha, ¿no? Sí, por lo menos lo conoce. Yo no, en todos los municipios no, pero por ejemplo, yo te puedo decir que en el municipio de Santa Lucía, que es donde vivo, hay monitores de hace 24 o 25 años. Y todos los años, en hora lectiva, va un monitor, que es para los niños, y se le da clase. Por ejemplo, este último año escolar que va a finalizar, que termina ahora en 2014, pues se le ha dado de lucha a 6.000 niños. Eso quiere decir que 6.000 niños de los colegios saben lo que es la lucha. No quiere decir que la vayan a practicar, pero la conoce. ¿De qué nos sirve que esos niños y niñas que el día de mañana sean padres la conozcan? Bueno, que ven la lucha, no la ven como se veía a lo mejor antiguamente, un deporte de bruto, de gente bruta, de gente pesada. Bueno, la ven como un deporte igual que otro. Yo tengo una sobrina, que aunque yo sea presidente de la federación, mi sobrina, yo no sé si ha ido a dos luchas, una mujer, la del pabellón que yo la invité, y otra que ha venido, tiene 12 años, pero sabe lo que es la lucha, la han hecho exámenes, la conoce, la ha practicado, no quiere decir que vaya a luchar, pero igual que ella, pues todas las niñas, todos los niños de este municipio, entonces eso es lo bonito, la conoce, y el día de mañana, pues estos niños que van a ser, por eso, que van a ser padres, pues le dirán que los hijos quieren hacer lucha y lo verán como el que va a hacer fútbol, como el que va a hacer judo, como el que hacer cualquier otro deporte, y eso es lo bueno, ¿no? Y si todos los municipios tuvieran la suerte que pudieran tener esos monitores y todos la conocieran, esa cantidad de niños, yo creo que es importante. Si no, ahí para muestra, tú vas a coger niño de este municipio que estamos hablando, que no quiero decir que los demás no, pero este porque lo conozco más de primera mano, porque yo también me dieron clases de lucha cuando yo estuve en el NGB. Conoce la lucha, sabe lo que es la lucha, después la practicarás o no, pero la conoce. Entonces, eso es bueno. Podría ser alguna de las soluciones. El que la lucha canaria fuera una asignatura dentro del deporte en la escuela. Claro, igual que le das a un niño balonmano, fútbol. Pero eso no se ha conseguido a nivel general, ¿no? No, a nivel general también se ha conseguido, pero sería bonito que igual que le das fútbol, le das lucha, le puedes dar. Siendo un deporte autóctono, sí. Más justificado, ¿no? Sí, más justificado, y te aseguro que si tuviéramos monitores en todos los municipios, que sea su trabajo eso, y en horas lectivas a dar clases de lucha, te aseguro que la licencia podría multiplicar. Nosotros hemos subido, se ha subido la federación estos últimos años, todos estos años que viene la licencia de escuela, y te aseguro, y con este trabajo que hacen las escuelas, pues imagínate si estuviera en todos los institutos, todos los colegios dándose de lucha, te aseguro que se multiplicaría. Y está claro que en la cantidad sea la calidad, habría más puntales, esto es como todo, ¿no? De más, claro. Luchadores hay, habrá más calidad, más facilidad para sacar puntales. Todo dependería un poco de eso, de que fuera las escuelas, a los colegios se fuera con esa asignatura. La lucha femenina, porque además la comentabas ahora, la lucha de las niñas. La lucha femenina, ahora mismo como está, yo me imagino que hay detractores, sigue habiendo detractores de la lucha, de que la lucha canaria es para los hombres,
Me imagino que la gente antigua todavía pensará eso, pero ahora mismo la lucha canaria femenina está en alza y cada vez hay más niñas apuntándose en las escuelas. ¿Cómo está? Hombre, lo que es las escuelas sí se ven niñas, pero lo que es el equipo senior, pues todavía en Gran Canaria hay dos equipos y en Tenerife dos. Llegaron a ver tres en Gran Canaria, pero hemos tenido la mala suerte quizás que no sea la competición que se tiene que dar este año, pues bueno, por un retraso en las fichas, pues no se pudo hacer la liga de Cabildo, igual que a los masculinos, a las féminas. Pero claro, a mí no me importaría, me gustaría que la próxima temporada pues se presentaran las fichas de septiembre, como la de los chicos, y hacer una liga con los dos equipos de Gran Canaria, ojalá que hubiera tres, y si no se puede, siempre se apunta a algún equipo de Tenerife que quiere participar en esta liga y darle competición del principio, porque ahora lo que está claro también le están dando competición a lo mejor 3 o 4 meses. Entonces claro, si no le das competición las aburre. Claro. Y bueno, y sería pues eso, lo importante sería eso, que también saliera algún club más y darle más competición. De las escuelas hay muchas niñas, pero que al final no continúan, porque claro, no hay equipo. Sí, ¿no? Si no hay equipo no continúa, porque hay muchas niñas que a lo mejor llega la edad ya de que se le acaba la edad infantil, y si no tienen un club cerca o de la zona. Porque los clubes masculinos son masculinos. No, los clubes masculinos tienen equipo aquí en Gran Canaria, el Guanarteme tiene equipo femenino y el Santa Rita tiene equipo femenino. ¿Y el resto? O sea, el resto no hay nadie que tenga equipo femenino. Bueno, el Maenidra estuvo a punto de querer sacar uno. Hay equipo que... ¿Pero están más por la labor o es porque no hay...? No, están por la labor, pero quizás no consigue las niñas. No, que no tienen luchadoras. No tienen luchadoras, porque yo te aseguro de algún equipo, no digo que todos, pero los 18 que hay en Gran Canaria, algunos le dicen de sacar algún equipo femenino, sobre todo en Las Palmas, en el centro. Castro Manuel lo tuvo, pero por problemas que unas niñas se le fueron a estudiar, otra pues iba a ser madre, ese año iban a dejar de luchar, claro, se le iban 2 o 3 a luchar, perdón, a estudiar afuera. Claro, perdieron el equipo, de 8 a lo mejor pues se iban a quedar un 4, ya le costaba conseguir alguna más. Entonces, bueno, yo te aseguro que si algún equipo en el sur también saliera, seguro que... ¿La gente acude a ver las luchas femeninas? Pues sí, en esta última, la competición que ha habido este año, aquí en los Santa Rita, que yo la verdad que este año no he ido sino a una, por circunstancias, no puedo ir más a ninguna, pero la he ido y va gente a ver, la verdad que no, a la gente le gusta. Y te digo, hay chicas que luchan bastante bien, como todo, como ellos que luchan bastante bien, ellos que luchan bastante mal. Además, hubo una época hace unos años que la lucha canaria llegó a estar... bueno, pues con los terreros llenos, ¿no? Sí, no, hubo luchas femeninas. Estaban las luchadoras de Fuerteventura y las de Gran Canaria. No, Fuerteventura, en realidad había aquí por La Palma, había en Tenerife, había casi todas las islas. Había, pero la fuerza estaba entre Gran Canaria y Fuerteventura. Sí, no, había un equipo de La Palma también bastante bueno, que era de Las Manchas, tiene un equipo bastante fuerte, que hoy en día la que es alcaldesa, los llamaba Ariadna, era luchadora de ese equipo. Ah, sí. Y hubo varias luchadoras que eran bastante buenas, ¿no? Había equipos bastante competitivos y bastante fuertes. Pero ahí se rompió un poco se rompió con las luchadoras estas y ya no se volvió a enganchar, ¿no? Sino hasta sí, ahora. Sí, ha sido difícil, ahora se ha enganchado, pero ahora cuesta, a ver si poquito a poquito. Ahí tenemos el Santa Rita, que estos últimos años ha sido campeón de todo, lo que también ganó ya esta liga que hubo ahora, esta liga regional, ahora tienen una copa y también van líderes, la verdad que tiene a Inés Cano, que quizá la luchadora, que lleva bastantes años luchando aquí en el equipo de Tamaracita, en Santa Rita, es majorera, la chica majorera, de la familia de los Cano, sobrina de Pedro Cano, y quizás no es la chica más fuerte, lo ha demostrado, que ha tirado por lucha hasta 5 o 6 chicas. Ahora que se ha ampliado el sistema, antes era todos contra todos, ahora tiene el sistema también reducido, igual que los chicos. Y la verdad que ha demostrado que ser una puntal, ¿no? Porque en las luchas que ha tenido que decidir tirando 5 o 6 niñas, pues las ha tirado. La técnica de las luchadoras es muy parecida a la de los luchadores, ¿no hay diferencia? No, la técnica es la misma. La técnica es la misma y la preparación me imagino que también. Tiene que ser la misma, la técnica es la misma. Y te digo, hay niñas que luchan bastante bien, mejor que muchos chicos. Sí, ¿no? Hay veces que se ha visto un gran espectáculo en la lucha femenina. Y no por peso, es decir, que no. Hay, estarán también las estilistas de la lucha. Sí, ¿no? Hay niñitas más gorditas, menos gordas, pero como la lucha femenina es lo mismo, ¿no? Sí, igual. Pero bueno, se ve que no, pero se mueven. Yo veo niñas que son... pues pesadas, ¿no? Son de peso y van a luchar y la verdad que se ve bastante, bastante lucha. Como siempre, habrá alguna excepción que da, pero no, pero la verdad que la mayoría quizás pues son bastante niñas de bastante atacar, de van al atacar, ¿no? Hablamos ahora de la competición regional. Este año Gran Canaria con respecto a Tenerife se han notado los presupuestos. Bueno, se ha notado ya no solo los presupuestos, sino bueno, principio. Los presupuestos económicos de cada equipo a la hora de enfrentarse. No, el problema fue la composición de las categorías. Nosotros estamos dentro de la composición de las categorías, que estamos bien, me quiero decir, cosas que se permiten, pero no llegamos. No llegamos, ¿sabes? Por ejemplo, un equipo de primera categoría puede fichar un puntal A con un puntal C, un destacado A, 2 destacados B y 3 insulares, porque Gran Canaria, el que tiene un puntal A nada más tiene un destacado B con él. Entonces, claro, bajamos el potencial, pero no por nada, sino porque la economía, cada uno se tiene que ceñir a lo que puede, ¿no? Aquí los equipos de Gran Canaria. Con los equipos de Tenerife. Hombre, está claro que tienen 5 o 6 destacados más.
Entonces estamos hablando aparte del puntal. Aparte del puntal, con comparación de un equipo de Gran Canaria, tiene un puntal C más, un destacado A más, un B más y dos C más. ¿Sabes? La diferencia es abismal, son 5 o 6 hombres. Te puedes armar, sí. A no ser que tengas un puntal pero definitorio, tienes que, te pero tienes que tener un puntal definitorio, estilo como el pollito, que tenga que tirar 8 o 9 por lucha, o 10. Entonces, claro, los equipos, pero bueno, hemos tenido esta suerte, que para esta próxima temporada las cosas se han igualado. Uh-huh. No nosotros hemos tenido que igualar a ellos, sino ellos se han acercado más a lo nuestro, porque la circunstancia está como está, no podemos llegar a su presupuesto y cada vez son más difíciles. Entonces, ahora la única diferencia que tiene de los equipos ahora mismo que estaban en Gran Canaria a lo que se va a poner para la próxima temporada es un destacado C más. Entonces, bueno, eso sí que es una diferencia que no significa nada, ¿no? Asumible. Y que se puede asumir o puedes brillar como estás y no te hace falta. Pero bueno, ya son cosas más equiparativas, más igualado. Yo creo que para el año que viene se puede ver una competición más atractiva, más bonita, y se quedan las clasificaciones como están. Pues ahora sale una propuesta, unas clasificaciones de unos luchadores. Ahora el sábado día 14 pues será la reunión definitiva para ver las propuestas o las reclamaciones que han echado los luchadores, y bueno, según se quede se podrán hacer cómo se pueden quedar los equipos, y siempre va alguno más fuerte que otro, pero bueno, ya más igualado, ¿no? Las clasificaciones de los puntales, eso lo hace la Federación Canaria. Eso tiene que ser la Federación Canaria, se le tiene que mandar todas las insulares, le tienen que mandar las actas toda la semana. Porque eso va a partir de los resultados. De los rendimientos de cada luchador. De cada luchador. Entonces. Y por cada isla puede haber un número determinado de puntales. ¿Por? Por cada isla tiene que haber un número determinado de puntales, no, o puede haber infinitos según sea la puntuación de según cada. Según la puntuación, por las actas de toda la semana, la lucha que tú vas haciendo, según la gente y que y de una quiere, temporada a otra puedes perder la categoría. Cuando te subes, tienes que estar 2 años con esa categoría. Hasta 2 años. 2 años. Pero bueno, cuando subes por méritos, como cuando a mí me dicen, luchador, no me vas a subir, no, y entonces suben ustedes. Suben por méritos propios, ¿no? Suben claro. por la gente, la temporada que has echado durante ese año. Entonces, bueno, se le miran los rendimientos a la gente que tira, tiene que tener un tanto por ciento en tu categoría, en la superior, y bueno, según ese tanto por ciento, subes o bajas. Son unos rendimientos que están ahí, ¿no? Como mínimo tienes que estar 2 años. Cuando se sube, tiene que estar 2 años con rendimiento negativo. En esa categoría que llevo, uh-huh. Para poder perderla. Uh-huh. O sea que normalmente es difícil, ¿no? ¿O no? Bueno, seguro, a lo mejor hay luchadores que. Bueno, por eso también hay que pensar, ¿no? Cuando subes a alguien, ¿no? Que no sea porque le ha salido un año bueno, pero si tú ves que la trayectoria es en positivo y la puede defender, pues si la puede defender es muy difícil que la pierda. Uh-huh. Y hay muchos luchadores, otros que no, pero hay muchos que, por eso, quieren llegar al máximo y quieren seguir subiendo peldaño a peldaño y ser. Bueno, que es normal en cada deporte, ¿no? En todos los deportes, cuando tú practicas un deporte, tienes que ser el mejor, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que se trata, vamos a ver. Claro. Las relaciones con la Federación Canaria, buenas, ¿no? Porque tú estás de vicepresidente, ¿no? Pertenece a la Junta. Bueno, la Junta de Gobierno son todos los presidentes insulares, más el presidente de la Canaria y el vicepresidente. Y bueno, está claro, bueno, siempre se puede tener alguna diferencia porque lo podemos ver las cosas diferentes, pero bueno, intentamos llevar un consenso entre todas las federaciones. Está claro que hay muchos sitios que cada uno quiere tirar la copa para su sardina, pero bueno, hay que intentar que sea mirar. Lo que pasa es que cuando se va a reunir de esa, no puedes mirar a nivel insular, a nivel regional, no puedes mirar lo que es hacer. Pues si todos vamos ahí, cada uno lo que va a hacer su competición, yo me encierro en mi isla y esto es un reino taifa, cada uno aquí se defiende como puede. Entonces iríamos mal, yo creo que tenemos que ir remando todos hacia el mismo lado para que esto. O sea, al ser región, que eso es lo que en el fondo va a solucionar la lucha, claro, porque sí, si cada uno tira para su lado. Ahora, entonces vamos mal, hombre, y sé que cada isla tiene su problema, no es lo mismo, a lo mejor el problema que puede tener el Gran Canaria es que puede tener la salud de Fuerteventura o Tenerife, pero bueno, dentro de esas posibilidades hay que sacarse la postura lo más posible, ¿no? Bien, vamos a hacer una pequeña pausa, estamos hablando con José Antonio Caballero, presidente de la Federación Insular de Lucha Canaria, de Gran Canaria. Estamos enterándonos de muchísimas cosas, pero nos queda todavía una última parte. Hasta ahora. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro.
El taekwondo es el deporte de moda. Diviértete y aprende a defenderte. Una de las modalidades de defensa personal declarada de utilidad pública. No lo dejes pasar por más tiempo y apúntate en los siguientes clubes homologados por la Federación Canaria de Taekwondo. Ahorrador de electricidad estándar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Stamina ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Staminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Seguimos aquí en Canal Deportivo en este especial de verano dedicado a la lucha canaria. Estamos hablando con José Antonio Caballero. José Antonio, ¿cómo ves la lucha canaria ahora en el futuro? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo, hacia dónde camina? Hombre, yo creo que si todas las federaciones siguen por esto, trabajando la base, sacando niños y que cada vez las licencias de categorías inferiores vayan aumentando, pues tiene futuro. Claro que este trabajo se va a ver a largo plazo, no se ve en 2 o 3 años. Está claro todo esto que se va sacando las escuelas, trabajando las escuelas, que es el futuro, está claro que están las escuelas. Pues si seguimos con esta proyección de bueno, hacer las competiciones lo más atractivas posible, como están haciendo en Gran Canaria, que los equipos, pues mira, están animados. El año pasado tenía una duda si había primera o no había primera, cómo se hacía. Pues ahora están con la ganas de seguir con esa primera y siguen trabajando la base. Está claro que tiene, que va a tener futuro y un futuro quizás cada vez un poco mejor. Todo esto que se está trabajando en la base, todas estas licencias que están aumentando, pues ese futuro a lucha canaria se va a ver eso a largo plazo, 4 o 5 años, pues esto. Gente nueva, nuevos puntales en estos nuevos clubes, y yo creo que es lo mejor que puede estar pasando, ¿no? El trabajo que vienen haciendo pues todo el club todos estos años. Uh-huh. Este año pasado hubieron 2 categorías, correcto, por motivos económicos, por motivos de ajuste. ¿Cuál fue la razón de que no hubiera no, la segunda? Quizá porque, bueno, para hacer 3 categorías, pues se podía quedar alguna categoría un poquito corta. Entonces, bueno, tienes que mirar de equipo, porque a lo mejor se van o muchos para tercera, muchos para primera y pocos para segunda, o muchos para segunda y pocos para primera. Entonces, bueno, siempre tienes que combinar, pues hay 2 competiciones que sean los que no se queden muy cortas, ¿no? Porque te imaginas una liga con 4 equipos, se puede hacer, pero claro, ya es muy corta. 4 equipos, estamos hablando de 1 mes y medio. Entonces, el que se creen nuevos equipos es complicado. No, hay algunos que se quieren crear, hay 1 o 2 equipos que se quieren crear, pero yo me conformo con que se mantengan los que están, y si quiere llegar alguno más, 1 o 2, como si son 20, ¿no? Pero bueno, quizá en estos barrios, en estos pueblos que no hay lucha, pero bueno, yo creo que lo mejor es empezar como están empezando algunos, que no hay lucha, pero están empezando por la base, por sacar escuelas, después sacar juveniles y cadetes, y después a corto plazo, por eso digo que el trabajo se va a ver a largo plazo, pues habrá... Y llegar a ver las 3 categorías. Sí, yo te aseguro, hombre, nosotros ahora con 18 equipos, ojalá, que tú puedas decir 6 en primera, 6 en segunda y 6 en tercera.
pero esas matemáticas quizás no te salen. Si salieran, si tú te reúnes, si lo como te reúnes con Madrid y sale, oye, sería estupendo. Claro, son ligas, el problema es que porque aquí no hay clasificación. Descenso, ¿no? No. Aquí es según potencial económico tenga, un año puede estar primero, un año segundo, un año tercero, no hay ascenso y descenso. ¿Y si se cambiara el sistema por ascenso y descenso? Una vez se intentó, pero bueno, hubo equipos que subían a primera y por no tener dinero pues se retiraba. Entonces, bueno, según si tuviera a lo mejor cuando sube algún presupuesto, no grandes presupuestos, pero algo que lo mantuviera, pues quizás no importaba el ascenso o el descenso. Entonces todo eso está la duda. Quizás puede ser una cosa buena que haya un ascenso o un descenso y cada uno entre en la categoría que hubiera ascenso y descenso, y cuando tú subes de categoría tengas un respaldo económico igual que si no va a ser un poco difícil, ¿no? Claro, porque además eso es lo más fastidiado, ¿no? Si no hay respaldo económico. No, lo difícil de la lucha no es como a lo mejor tú estás en el fútbol y estás en tercera división y subes a segunda vez, y hasta por lo mismo o por menos juegas en segunda vez con la gana de jugar. La lucha, si estás en segunda, subes a primera, pero tú ves que vas a dos leyes gastando leyes. El luchador a lo mejor pues cambia de club, se te va. Es un poco más difícil, no digo que sea imposible, pero quizás un poco más difícil. Igual eso pues tendría que ser eso, que tuviera. Bueno, cuando subes a primera, pues tienes el mismo respaldo económico y con poco, pues bueno, puedes mantener esa categoría. Pero con un equipo de segunda estar en primera, pues no es ni atractivo ni para la afición ni para el club. Pero bueno, si hubiera algunos medios que tú pudieras mantener un presupuesto, no un gran presupuesto, sino una cosita que te permita subir, pues yo creo que no sería mala idea. Sería cuestión de intentarlo y también le quitaría muchos problemas a la federación, pero no tiene que estar a ver en qué categoría vas a luchar tú este año, si en primera, si en tercera, por los calendarios. Claro, sino cuando se termine esta temporada, ya sabemos que para el próximo año está en esta categoría. Para la federación sería mucho más cómodo. Pero es complicado. Sería complicado, bueno, decirte una vez, y quizás sería cuestión de ponerlo en marcha y ponerse a trabajar. Te digo, a la federación, por ejemplo, lo que es la federación le ahorraría muchos problemas. Un montón de quebraderos de cabeza, sobre todo a la hora de que cada uno se coloque en la categoría que cree que puede estar. Claro, ¿no? Porque ahora le puede dar un más a los equipos, decir, no, estoy esperando por si fulanito o cualquier esposo me lleva la mano, sube primera, si no me contestar. Tienes esa incertidumbre que vas, siempre terminas poniendo una fecha, bueno, tal día me tienes que decir la categoría que estás. Pues ya, no como si hubiera sido descenso, pues bueno, ya todo el mundo sabe la categoría que está, todo el mundo para la próxima temporada sabe dónde arranca. Sería lo más lógico en otro momento, claro. Sería lo más lógico y quizás para eso serviría en esto que se dice que quieren sacar apuestas de la lucha canaria. Ojalá que saliera, porque sería una cosa que económicamente podría soportar los clubes. Entonces podrías hacer ascenso y descenso, porque bueno, tendrías esas ayudas. ¿Y eso se está estudiando o eso es un Sí, ahí la Federación Regional está con apuestas, no con quiniela, pues soy de quiniela, pero eso quiniela son apuestas. Hay empresas que quieren cogerlo, pero bueno, también es un trabajo que también, como vuelvo y digo, tiene que ser una empresa que venga, que apueste fuerte, porque eso no es empezar, tiene que ser una infraestructura, tiene que los clubes también ser como empresas, ¿no? Tienes que tener como empresa. Hombre, claro que sería bonito, sería interesante, y si apostaran por eso, ¿por qué no? Si apuestan por otro deporte, el País Vasco por la pelota vasca entra en apuesta, ¿no? ¿Por qué no? Todo, yo sé que a lo mejor ahora puede parecer, están viendo ahora Pájaro Preñado, pero... ¿Sabes? Será cuestión de. Todo puede funcionar, eso puede demorarse. La lucha canaria, competición escolar. Eso yo sé que lo hemos hablado en alguna ocasión. Eso podría ser también interesante, ¿no? El que hubiera competiciones de institutos contra institutos, o sea, que hubiera una competición escolar de lucha canaria. Hay municipios que las hay. Las hay. Hombre, lo bonito fuera que fuera en toda Gran Canaria. A nivel Gran Canaria. Pero bueno, si poco a poco todas estas escuelas que se van creando. Pues más para eso, como digo, siempre lo bueno sería eso, que todos los 21 municipios de Gran Canaria contara con un monitor, porque entonces ya lo puede hacer, porque bueno, ese monitor sacaría de esos institutos, pues primero haría a lo mejor una liga en su municipio con sus institutos, y el campeón se enfrentaría a otro instituto. Claro. Sería una cosa bonita. Pero claro, el problema. Además, podría llevar a muchos niños a engancharse. Bueno, cuando en Santa Lucía tenemos una competición escolar y en Santa Lucía llegaron a ver 6 clubes de lucha, y estamos hablando en toda la zona esta que es Doctoral, Balos, Unión Sardina, Casa Pastores y Estrella, que todo está cerca, no son distancias lejas, son distancias cortas, ¿no? 6 equipos. Entonces, bueno, yo creo que está claro que si trabajas te salen niños y es más fácil sacar un equipo. Además, sobre todo porque el niño hoy está distraído en muchísimas cosas, ¿no? Sí, está claro, hombre, yo sé también que quizás hay más deporte que antes, pero bueno, también deporte y juego. Sí, no, pero a mí también cuando me dice que hay más deporte que antes, pero antes en Santa Lucía a lo mejor había 25.000 o 30.000 habitantes, ahora hay 60. Claro, todo es más habitantes, ¿no? Todo es relativo, claro. ¿No? Como son como mire, ¿no? Claro, lo que pasa es que, bueno, el niño es verdad que hoy tiene muchas cosas que se puede distraer. Antiguamente tenía el deporte como divertimento, ¿no? Deporte y era o vales para el fútbol o para la lucha, era difícil. También, sí. Tarde, a lo mejor, por ejemplo, tarde vino un equipo de baloncesto, tarde había otro equipo, ahora hay baloncesto, hay natación, hay balonmano. Sí, bueno, ahora tienes como 500 deportes. Hay voleibol. Más todas las distracciones fuera del deporte, ¿no? Sí. Es complicado, ¿no? Es más complicado, pero bueno, yo creo que a todos, si tú llegas
a los colegios y le gusta, pues lo que tú ves que a los niños les gusta. Entonces, si tú ves que le llega y le gusta, no vas a tener problema, ¿no? Ya. Otra cosa también importante, los medios de comunicación. Ahora mismo a la lucha la tratan bien, la tienen en primera línea deportiva, la prensa escrita, la televisión, la radio. Sí, ¿no? Hay programas de radio que son semanales, tanto en el sur de Gran Canaria como en el norte, como por el centro, que hay programas semanales, televisiones que toda la semana graban dos o tres luchas y las hayan en diferido. Y bueno, yo creo que sí, que los periódicos también se ven que cada vez escriben un poquito más, quizás no como al gusto de todos, está claro, quizás no como al gusto de todos, pero bueno, sí, por lo menos tratan, por lo menos te escuchan. Y ya, y es importante, porque está claro, lo que no se ve, como todo, no se vende, ¿no? No se vende, ¿no? Porque además, sobre todo por la parte política, si no vendes, no te apoyan o no te escuchan, ¿no? No, nosotros, gracias a Dios, por la parte política, a mí no tenemos nada que decir. Bien, ¿no? De momento, con el consejero que está, ahora, pues se verá lo que da, pero de momento, en lo que entremos en 2012 hasta ahora, no tenemos nada que decir del cabildo. Sí, no tenemos nada que decir del cabildo de Gran Canaria, del consejero, pues menos, que por lo menos nos recibe, nos escucha. Y pues nos dará la razón, nos la quitará, o estaremos de acuerdo, menos de acuerdo, pero bueno, nos escucha, nos recibe, que ya es bastante importante. Cualquier problema que tenemos, pues le preguntamos, alguna duda, sí, pero nos intenta llevar una mano todo lo posible. Está claro que nosotros, como todos, estamos en el deber de pedir y de dar o no dar. No dar. Hablamos de los entrenadores, de los preparadores, porque el término preparador, que traduciríamos de entrenador en otros deportes, el preparador es un poco el que lleva la... El cotarro. ¿Se están haciendo cursos de entrenadores, cursos de monitores de lucha canaria? Sí, ahora mismo ya terminamos un curso de árbitros de lucha canaria, o sea, ahí partieron clase 25, 30 árbitros, eran los que estaban apuntados, y ahora va a empezar ya, yo creo que este próximo sábado, o bueno, próximo, ya es la presentación del curso de monitor y técnico medio, y bueno, ya este año pues habrá nuevos chicos con títulos de monitor y técnico medio. Eso va perfectamente. Sí, eso de momento está funcionando, ya ahora terminará este, para el año que viene no sé si sacaremos uno o pararemos otro año por medio, pero bueno. Se están haciendo, que yo creo que es bastante importante que todos los clubes tengan a alguna persona titulada, ¿no? Hemos llegado al final, pero me gustaría que dieras un mensaje a la gente en general, a los luchadores en particular, un poco acerca de la lucha canaria. ¿Qué les dirías? Bueno, yo a los luchadores, pues dar las gracias por seguir participando, al público por estar. A los luchadores es lo que están animando a que este público vuelva a los terreros, que se oiga hablar de nuevo en Gran Canaria de lucha canaria, que se oiga los periódicos, las televisiones y en los medios de comunicación, que se está cerrado terreros por la afluencia de público. Y bueno, y sobre todo también animar a los directivos. Siempre hablamos de los luchadores, ¿verdad? Pero bueno, esos directivos que cada vez cuesta más conseguir, porque quizás ahora cuesta más conseguir un directivo que un luchador, porque claro, gente que trabaje, como suelo decir, por amor al arte, cuesta más. Y bueno, darle las gracias por seguir ahí, por seguir batallando. Yo sé que cuando llegan estas fechas, pues muchos están con los decir, bueno, ahora termino este año y me voy, pero bueno, siempre después entre los gusanillos y arrancan de nuevo. Y bueno, y darle las gracias por eso. También a todos los que nos están colaborando, al Cabildo de Gran Canaria, a la Obra Social de la Caja. Y bueno, y a todos, si sale algún nuevo patrocinador también. También, al futuro también. Ya le damos las gracias, sí, de antemano, ¿no? ¿Sabe? Para que se anime, para poder dar las gracias. Gracias, José Antonio Caballero, presidente de la Federación Insular de Lucha Canaria. Gracias por estar aquí. Te deseamos lo mejor. Que bueno, que estas competiciones vayan subiendo, que los niños, pues cada vez tengan más niños, las escuelas en vez de 17 haya 20, y eso significará que la lucha canaria está en alza y está en la cresta de la ola, como a nosotros nos gusta decir. Pues nada, gracias a ustedes por invitarme. Siempre es un placer tenerte aquí, José Antonio. Bien, pues las palabras de José Antonio Caballero, presidente de la Federación Insular de Lucha Canaria. Hoy hemos aprendido un poquito más de este deporte vernáculo, de este deporte autóctono, este deporte que es nuestro, que bueno, pues hay que apoyarlo, porque es nuestra historia, y la historia hay que tenerla presente día a día. Señores, gracias por estar ahí, les espero la semana que viene. Hasta siempre.